Continuamos con Robinson Cano. Robinson, además de enviarle saludos a todos esos dominicanos del área triestatal, saludo de Dani Rodríguez, que siempre está pendiente de ti. Bueno, Dani, un saludo, mi hermano, bendiciones, cuídate mucho y mucha suerte. El próximo conecita de Bron, señores, ese será Dani Rodríguez. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy el Jeffrey Tucantalindo desde la República Dominicana y quiero decirle a toda mi gente bella del Bronx por qué yo apoyo a Dani Rodríguez para concejal. Porque es un hombre bueno, trabajador, un hombre serio que se ha tomado esta pandemia para él solo, que ha ayudado a todos la gente del Bronx. Y Dani Rodríguez, vote demócrata por Dani Rodríguez el 23 de junio. Te lo digo yo, tú canta lindo, el Jeffrey avanzando con Dani Rodríguez. Mi concejal, tu concejal, ya tú sabes que es lo que es avanzando. Feliz Jerez en la casa. Nosotros estamos aquí listos para pelear. No solamente por ustedes, por sus familias, sino por los cientos de miles de trabajadores en Washington, en California, en Boston, en cada una de las ciudades que dependen de su lucha. Juntos luchemos, juntos ganaremos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Como taxista que yo fui, en Bailey and Car Service, estamos comprometidos a trabajar con nuestras hermanas y hermanos hoy día para que ellos tengan la dignidad necesaria, que trabajen en la calle con la tranquilidad que se merecen, nosotros apoyarlos para que ellos también se ganen lo suficiente cuando hacen los delivery de comida y que juntos podamos decirle a ellos que les respetamos el trabajo que han hecho como uno de los principales responders que también tenemos. Corriendo riesgo en su propia vida, han estado llevando personas a los hospitales, llevando personas a los supermercados. Gracias por el trabajo que ustedes todos hacen en nombre de nuestra comunidad. Gracias, Dani. Sí, gracias. Gracias. Gracias, Dani. Gracias. Trabajar con la MTA para que ellos dediquen las horas en la madrugada para limpiar los trenes, las estaciones y las entradas de los trenes es correcto. Ahora, nosotros pedimos de que al mismo tiempo que los trenes van a estar cerrados durante la madrugada, que la ciudad y la MTA pongan un plan de garantizar de que esos trabajadores que viven en lugares como el sur de Bronx, en transportación con desierto, pero que no tienen el lujo de trabajar desde su casa, que son personas que van de madrugada a llenar los supermercados, que van a hacer otro tipo de trabajo, también la ciudad les busque a ellos transportación alternativa. We would like to welcome the decision that the MTA will be cleaning the station during the early hours in the morning. However, I'm also calling for the city, the state, and the MTA to put a plan together to provide alternative transportation to those New Yorkers, especially the undocumented New Yorkers that live in places such as in the South Bronx and Washington Heights, in the poorest neighborhood, that they don't have a choice to work from their apartment. We have those brothers and sisters that they are also essential workers, that they work in the supermarket at midnight to supply, to put a product inside the supermarket that we use. So hopefully the MTA will be able to work with the city and the MTA and provide alternative transportation to those New Yorkers that live in transportation deserts
that rely on the public, on the trains and buses to go to work. Came and I took photos of that, subsequent to which I had a conversation with the board, pleading them and urging them to be transparent with the community and with families of seniors that are in this facility. They refused to do so. They refused to do so. This afternoon, I had a pre-scheduled meeting with the 14 senior homes in my district, their CEO, to demand that they be transparent. Families deserve to know. The community deserves to know. And in fact, the state should open an immediate investigation to find out what went on in this facility and other facilities like this one across the city and the state. We hear numbers that are horrendous. But most importantly, families don't know what happened there, and they deserve to know. Nosotros pedimos una investigación inmediata del Estado, por razón de que entendemos que aquí no se implementó la transparencia ni se le informó a las familias de lo que estaba sucediendo acá. El 14 de abril, yo vine a tomarle foto a un freezer que estaba ahí con cadáveres. Al otro día tuve una reunión con la directiva por teléfono donde le rogué que por favor compartieran con las familias las informaciones y los datos de las personas enfermas, muertas o con síntomas del COVID-19. Ellos no lo hicieron, mantuvieron a la familia en la oscuridad. Por esa razón debe de haber una investigación inmediata sobre este centro y otros centros similares en el estado. En mi distrito hay 14. A las 2 del día de la tarde yo tengo una reunión con los 14 CEOs que había estado ya programada para hoy, antes de este escándalo. Ellos rehúsan a ser transparentes y la comunidad y la familia merece saber qué está sucediendo con sus familiares aquí. Pueden estar envueltos en algo ilegal, sino criminal. Y por eso pedimos una investigación. They could be involved in an illegal, if not a criminal action, by denying people access to information regarding their loved ones. Families could have had the option to take out their seniors and take them home. La familia pudo tener la opción de sacar a sus familiares de aquí, los que estaban en unas condiciones físicas más o menos bien, y llevárselo a su hogar, como yo sé que algunas personas lo han hecho, o dejarlo aquí para que se enfermaran y murieran. Pedimos una investigación. Le doy a la presidenta del condado, Gail Brewer. Thank you very much, Congressman, and thank you, council member, and two council members, and certainly the wonderful assembly members. So I'm Gail Brewer, Manhattan Borough President. And I think we would all agree that Isabella has been the place of community gathering for many, many years. It is a beloved nursing home. And I think from that perspective, transparency is the best ingredient. It's sunshine. So we were all very surprised when we read or heard the New York One story about a very large number. I was just inside. And you just don't know because you don't have transparency what's right and what's wrong. Because according to the staff,
they gave the number to the Department of Health. Where there was somebody who was definitely tested and had COVID, or somebody who was suspected. Now, I don't know what those numbers are. The one that was described in the New York, and the New York one was very high, 95. That was not a number that we were used to. So I want to echo what the congressman said, not just for the families, but for the entire community. What's the story? Number two, as the borough president, I have many nursing homes, but I have to say, whether it's today, we just brought them 1,500 masks, or 2 weeks ago when I was working with a council member, I brought 1,000 masks here, and they said they needed 10,000. The state and the city, I think, have let the nursing homes down in terms of PPE. Thank God the hospitals have had somewhat enough. But from day one, I said, what about the nursing homes? Not only do they have staff and patients, but they also have home health aides coming and going. They never, ever, ever had enough PPE. I don't know if that contributes, but I know 2 weeks ago they didn't have enough, and today they don't have enough. So between the state and the city, they bounce it back and forth. When I asked the mayor, he said, ask the governor. And then in the press, they're still battling back and forth about who's in charge of the nursing home. Indiscutiblemente de que nuestra gente trabajadora, tanto los que venden en las calles como los dueños de pequeños negocios, deben de recibir la ayuda necesaria. Para aquellas madres y padres que trabajan vendiendo en la calle, nosotros estamos obligados a proveer el tipo de ayuda. Yo espero que de los 20 millones que una fundación le donó al alcalde, que una parte de ese dinero se use para que se ayude a ese grupo de personas, porque algunos de ellos son personas que no tienen su documento de inmigración, que pudieran calificar para la ayuda financiera de esos 20 millones. Por lo tanto, yo creo de que no hay tiempo que esperar de comenzar a distribuir ese dinero, y espero de que ese grupo de personas que no tienen su documento y que están vendiendo en la calle puedan beneficiarse de lo mismo. Y para el resto de las personas que entonces tienen su documento, tienen su corporación, que soliciten por favor a los fondos federales, los fondos de la ciudad. Hay una institución que es el Urban Justice Project, que es una institución que yo sé que tiene toda la información, a través de la cual los vendedores de la calle también pueden recibir la orientación y el apoyo. Nosotros decir de que la lucha por el colegio Osto Community College ha sido una lucha de todos, de hermanas y hermanos puertorriqueños, afroamericanos, pero también una presencia muy importante de dominicanos. Cuando nosotros miramos la lucha de Luchemos Unidos por más espacio, por un edificio nuevo para Osto Community College, se encuentra la presencia de personas como Juan Villar, como Radamés Pérez, Dagoberto López, personas que fueron parte de una lucha donde se luchó por un edificio nuevo para esta universidad. Cuando nosotros hablamos de una lucha más adelante, la lucha contra los recortes a los programas de los estudiantes, contra el aumento de las inscripciones, vamos siempre a recordar a mi hermana y amiga que luchamos juntos, Victoria Lamarche,
que mientras nosotros teníamos el takeover, habíamos tomado el edificio en City College. Ella era parte del grupo que lo había hecho aquí también en Austin Community College. Una victoria a la marcha que la podemos ver, luchadora, rebelde, agitadora, peleando por el derecho de todos los estudiantes. Así es de que lo que nosotros vemos hoy en este collage de fotografía refleja una historia en la que nosotros hemos tenido la oportunidad de ser parte. Luchar por preservar la universidad de CUNY, luchar contra los recortes a los programas estudiantiles, luchar contra el aumento de las inscripciones y luchas que terminaron con triunfo. Porque en el 89 y en el 91, en esta lucha de todos juntos, desde City College donde estudiábamos, otros 19 campus estudiantiles, tomamos las universidades, terminamos marchando desde la Torre Gemela, donde estaba la oficina gubernamental, en el 2 World Trade Center por Wall Street, y luego terminamos en John Jay. El producto de esa lucha logró detener el plan de que el gobernador Mario Cuomo en ese momento aumentara las inscripciones y recortara el presupuesto. Mi gente, la historia es lo más bello que uno puede tener como ser humano. La historia de luchar para preservar la educación en las universidades de CUNY fue importante, hemos sido parte de ella, hemos sido maestros de 13 años, mandando una parte de sus estudiantes a venir a estudiar aquí a Austin, a Bronx Community College, a City College y a otra. Trabajemos juntos para que esa historia siga siendo viva. Contémonos esa historia a nuestros niños para que así le demos la herramienta necesaria para luchar, para hacer del sur de Bronx un lugar donde la educación de calidad sea garantizada para cada estudiante, para convertir este lugar en un lugar donde la clase trabajadora y la clase media viva con dignidad. Continuamos con Robinson Cano. Robinson, además de enviarle saludos a todos esos dominicanos del área triestatal, saludo de Dani Rodríguez, que siempre está pendiente de ti. Bueno, Dani, un saludo, mi hermano, bendiciones, cuídate mucho y mucha suerte. El próximo congresista de Bronx, señores, ese será Dani Rodríguez. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy el Jeffrey Tucantalindo desde la República Dominicana y quiero decirle a toda mi gente bella del Bronx por qué yo apoyo a Dani Rodríguez para concejal. Porque es un hombre bueno, trabajador, un hombre serio, que se ha tomado esta pandemia para él solo, que ha ayudado a toda la gente del Bronx. Y Dani Rodríguez, vote demócrata por Dani Rodríguez el 23 de junio. Te lo digo yo, tú canta lindo, el Jeffrey avanzando con Dani Rodríguez. Mi concejal, tu concejal, ya tú sabes que es lo que es avanzando. Feliz era en la casa. Nosotros estamos aquí. Listo para pelear, no solamente por ustedes, por su familia, sino por los cientos de miles de trabajadores en Washington, en California, en Boston, en cada una de las ciudades que dependen de su lucha. Juntos luchemos, juntos ganaremos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Como taxista que yo fui en Bailey and Car Service, estamos comprometidos a trabajar con nuestras hermanas y hermanos hoy día para que ellos tengan la dignidad necesaria, que trabajen en la calle con la tranquilidad que se merecen, nosotros apoyarlos para que ellos también se ganen lo suficiente cuando hacen los delivery de comida y que juntos podamos decirle a ellos que les respetamos el trabajo que han hecho como uno de los principales responders que también tenemos, corriendo riesgo en su propia vida, han estado llevando personas a los hospitales, llevando personas a los supermercados. Gracias por el trabajo que ustedes todos hacen en nombre de nuestra comunidad. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias. Gracias.
trabajar con la MTA para que ellos dediquen las horas en la madrugada para limpiar los trenes, las estaciones y las entradas de los trenes. Es correcto. Ahora, nosotros pedimos de que al mismo tiempo que los trenes van a estar cerrados durante la madrugada, que la ciudad y la MTA pongan un plan de garantizar de que esos trabajadores que viven en lugares como el sur de Bronx, en transportación con desierto, pero que no tienen el lujo de trabajar desde su casa, que son personas que van de madrugada a llenar los supermercados, que van a hacer otro tipo de trabajo, también la ciudad les busque a ellos transportación alternativa. We would like to welcome the decision that the MTA will be cleaning the station during the early hours in the morning. However, I'm also calling for the city, the state, and the MTA to put a plan together to provide alternative transportation to those New Yorkers, especially the undocumented New Yorkers that live in places such as in the South Bronx and Washington Heights, in the poorest neighborhood, that they don't have a choice to work from their apartment. We have those brothers and sisters that they are also essential workers, that they work in the supermarket at midnight to supply, to put a product inside the supermarket that we use. So hopefully the MTA will be able to work with the city and the MTA and provide alternative transportation to those New Yorkers that live in transportation deserts that rely on the trains and buses to go to work. On April 14th, I came here because I was informed by my community that there was a freezer to store the dead right next door. So I came and I took photos of that, subsequent to which I had a conversation with the board, pleading them and urging them to be transparent with the community and with families of seniors that are in this facility. They refused to do so. They refused to do so. This afternoon, I had a pre-scheduled meeting with the 14 senior homes in my district, their CEO, to demand that they be transparent. Families deserve to know. The community deserves to know. And in fact, the state should open an immediate investigation to find out what went on in this facility and other facilities like this one across the city and the state. We hear numbers that are horrendous, but most importantly, families don't know what happened there, and they deserve to know. Nosotros pedimos una investigación inmediata del Estado, por razón de que entendemos que aquí no se implementó la transparencia ni se le informó a las familias de lo que estaba sucediendo acá. El 14 de abril yo vine a tomarle foto a un freezer que estaba ahí con cadáveres. Al otro día tuve una reunión con la directiva por teléfono donde le rogué que por favor compartieran con las familias las informaciones y los datos de las personas enfermas, muertas o con síntomas del COVID-19. Ellos no lo hicieron, mantuvieron a la familia en la oscuridad. Por esa razón debe de haber una investigación inmediata sobre este centro y otros centros similares en el estado. En mi distrito hay 14. A las 2 del día de la tarde yo tengo una reunión con los 14 CEOs que había estado ya programada para hoy, antes de este escándalo. Ellos rehúsan a ser transparentes y la comunidad y la familia merece saber qué está sucediendo con sus familiares aquí. Pueden estar envueltos en algo ilegal, sino criminal, y por eso pedimos una investigación. They could be involved in an illegal, if not a criminal action, by denying people access to information regarding their loved ones. Families could have had the option to take out their seniors and take them home. La familia pudo tener la opción de sacar a sus familiares de aquí, los que estaban en una condición física más o menos bien, y llevárselo a su hogar, como yo sé que algunas personas lo han hecho.
o dejarlo aquí para que se enfermaran y murieran. Pedimos una investigación. Le doy a la presidenta del condado, Gail Brewer. Thank you very much, Congressman, and thank you, council member, and two council members, and certainly the wonderful assembly members. So I'm Gail Brewer, Manhattan Borough President, and I think we would all agree that Isabella has been the place of community gathering for many, many years. It is a beloved nursing home. And I think from that perspective, transparency is the best ingredient. It's sunshine. So we were all very surprised when we read or heard the New York One story about a very large number. I was just inside. And you just don't know because you don't have transparency what's right and what's wrong. Because according to the staff, they gave the number to the Department of Health. Whether it was somebody who was definitely tested and had COVID or somebody who was suspected. Now, I don't know what those numbers are. The one that was described in the New York, in the New York one was very high, 95. That was not a number that we were used to. So I want to echo what the congressman said, not just for the families, but for the entire community. What's the story? Number two, as the borough president, I have many nursing homes, but I have to say, whether it's today, we just brought them 1,500 masks, or 2 weeks ago when I was working with a council member, I brought 1,000 masks here, and they said they needed 10,000. The state and the city, I think, have let the nursing homes down in terms of PPE. Thank God the hospitals have had somewhat enough. But from day one, I said, what about the nursing homes? Not only do they have staff and patients, but they also have home health aides coming and going. They never, ever, ever had enough PPE. I don't know if that contributes, but I know 2 weeks ago they didn't have enough, and today they don't have enough. So between the state and the city, they bounce it back and forth. When they asked the mayor, he said, ask the governor. And then in the press, they're still battling back and forth about who's in charge of the nursing home. Bueno, indiscutiblemente de que nuestra gente trabajadora, tanto los que venden en las calles como los dueños de pequeños negocios, deben de recibir la ayuda necesaria. Para aquellas madres y padres que trabajan vendiendo en la calle, nosotros estamos obligados a proveer el tipo de ayuda. Yo espero que de los 20 millones que una fundación le donó al alcalde, que una parte de ese dinero se use para que se ayude a ese grupo de personas, porque algunos de ellos son personas que no tienen su documento de inmigración, que pudieran calificar para la ayuda financiera de esos 20 millones. Por lo tanto, yo creo de que no hay tiempo que esperar de comenzar a distribuir ese dinero y espero de que ese grupo de personas que no tienen su documento y que están vendiendo en la calle puedan beneficiarse de lo mismo. Y para el resto de las personas que entonces tienen su documento, tienen su corporación, que soliciten por favor a los fondos federales, a los fondos de la ciudad. Hay una institución que es el Open Justice Project, que es una institución que yo sé que tiene toda la información a través de la cual los vendedores de la calle también pueden recibir la orientación y el apoyo. Historia y poder nosotros decir de que la lucha por el colegio Hosto Community College ha sido una lucha de todos, de hermanas y hermanos puertorriqueños, afroamericanos, pero también una presencia muy importante de dominicanos. Cuando nosotros miramos la lucha de Luchemos Unidos por más espacio, por un edificio nuevo para Hosto Community College, se encuentra la presencia de personas como Juan Villar, como Radamés Pérez,
Dagoberto López, personas que fueron parte de una lucha donde se luchó por un edificio nuevo para esta universidad. Cuando nosotros hablamos de una lucha más adelante, la lucha contra los recortes a los programas de los estudiantes, contra el aumento de las inscripciones, vamos siempre a recordar a mi hermana y amiga que luchamos juntos, Victoria Lamarche, que mientras nosotros teníamos el takeover, habíamos tomado el edificio en City College. Ella era parte del grupo que lo había hecho aquí también en Austin Community College. Una Victoria Lamarche que la podemos ver, luchadora, rebelde, agitadora, peleando por el derecho de todos los estudiantes. Así es de que lo que nosotros vemos hoy en este collage de fotografía refleja una historia en la que nosotros hemos tenido la oportunidad de ser parte. Luchar por preservar la Universidad de CUNY, luchar contra los recortes de los programas estudiantiles, luchar contra el aumento de las inscripciones y luchas que terminaron con triunfo. Porque en el 89 y en el 91, en esta lucha de todos juntos, desde City College donde estudiábamos, otros 19 campus estudiantiles, tomamos las universidades, terminamos marchando desde la Torre Gemela donde estaba la oficina gubernamental en el Two World Trade Center por Wall Street y luego terminamos en John Jay. El producto de esa lucha logró detener el plan de que el gobernador Mario Cuomo en ese momento aumentara las inscripciones y recortara el presupuesto. Mi gente, la historia es lo más bello que uno puede tener como ser humano. La historia de luchar para preservar la educación en la universidad de CUNY fue importante, hemos sido parte de ella, hemos sido maestros de 13 años, mandando una parte de sus estudiantes a venir a estudiar aquí a Austin, a Bronx Community College, a City College y a otras. Trabajemos juntos para que esa historia siga siendo viva. Contémonos esa historia a nuestros niños para que así le demos la herramienta necesaria para luchar, para hacer del sur de Bronx un lugar donde la educación de calidad sea garantizada para cada estudiante, para convertir este lugar en un lugar donde la clase trabajadora y la clase media viva con dignidad. Nosotros estamos aquí listos para pelear, no solamente por ustedes, por su familia, sino por los cientos de miles de trabajadores en Washington, en California, en Boston, en cada una de las ciudades que dependen de su lucha. Juntos luchemos, juntos ganaremos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Continuamos con Robinson Cano. Robinson, además de enviarle saludos a todos esos dominicanos del área triestatal, saludo de Dani Rodríguez, que siempre está pendiente de ti. Bueno, Dani, un saludo, mi hermano, bendiciones, cuídate mucho y mucha suerte. El próximo congresista de Bronx, señores, ese será Dani Rodríguez. Bien, Ramón Mercedes. ¿Qué tal, mi gente? Soy el Jeffrey Tucantalindo desde la República Dominicana y quiero decirle a toda mi gente bella del Bronx, ¿por qué yo apoyo a Hernández? Digo, le tiro a las 5, que estoy tirando un programita ahora. Que es un hombre bueno, trabajador, un hombre serio, que se ha tomado esta pandemia para él solo, que ha ayudado a toda la gente del Bronx. Y Dani Rodríguez, vote demócrata por Dani Rodríguez, por favor, el 23 de julio. Te lo digo yo, página, tú Cantalín, el Jeffrey avanzando. No, pero démoslo, vamos a pasar el tiempo ya. Mi concejal, tu concejal, ya tú sabes que es lo que es avanzando. Feliz Jerez en la casa. Como taxista que yo fui en Bailey and Car Service, estamos comprometidos a trabajar con nuestras hermanas y hermanos hoy día para que ellos tengan la dignidad necesaria, que trabajen en la calle con la tranquilidad que se merecen, nosotros apoyarlos para que ellos también se ganen lo suficiente cuando hacen los delivery de comida y que juntos podamos decirle a ellos que les respetamos el trabajo que han hecho como uno de los principales responders que también tenemos, corriendo riesgo en su propia vida, han estado llevando personas a los hospitales, llevando personas a los supermercados. Gracias por el trabajo que ustedes todos hacen en nombre de nuestra comunidad. Gracias, Dani. Sí, gracias. Gracias, Dani. Gracias. Gracias, mi gente. Sí, vamos rumbo al Congreso. Hacer una voz de luchar por
cada persona de ese distrito congresional número 15, todo de Foran hacia abajo. Luego vamos a poner el mapa para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Vamos a asegurarnos que Van Troy o Félix busquen ahí, Van Troy, que se lo manden a Haitiano, está en Google el mapa del distrito congresional número 15 para que ustedes lo puedan mirar. Ahí, pero visualmente es todo hacia abajo de Foran, de University hasta el Bronx Zoo. Piensen hacia abajo, University, Grand Concourse, Girón, Walton, Morris, Park, La Marqueta, Hosto Community College, Lincoln Hospital. Si ustedes viven de Foran hacia abajo, tenemos un momento histórico. Como José Serrano fue elegido congresista en el 1994, con un apoyo muy importante, además de sus hermanas y hermanos puertorriqueños y todos los residentes que viven ahí, también de los dominicanos. Ha tenido a Ángela Fernández, quien ahora es comisionada de Derechos Humanos, como su jefa de oficina también. Todavía el doctor La Antigua, ese gran médico nuestro, es el tesorero de su campaña por décadas y también es uno de mis asesores políticos. Entonces nosotros venimos de nuevo a luchar y cuando lleguemos a ser congresista, con Dios delante y ustedes, vamos a asegurarnos de trabajar junto con el congresista Espaillat y los dos vamos a ser la voz de los inmigrantes. Y de que gracias a ustedes vamos una vez a entrar en una llamada. Recuérdense, Rumbo al Congreso es un espacio dedicado, además de compartir las informaciones que ya ustedes vieron sobre el coronavirus, cómo usted puede ser parte de este proyecto congresional. Le desearía a usted ser parte, hacer historia. Tenemos una llamada. Buenas tardes, por favor. Sí, buenas tardes. Adelante. Ian, yo voy a votar por primera vez. Yo vivo en Prosper Avenue. Quiero saber dónde me tocaría votar. En el mismo lugar donde si un familiar suyo que vive en ese apartamento vive en el centro de votación más cerca, pero atención con lo siguiente. La votación en esta ocasión va a ser principalmente por boleta. Entonces, la semana que viene a usted le va a llegar una boleta y nosotros queremos asegurarnos de que usted me dé ese voto y yo no le voy a defraudar. Yo voy a ser de la voz de los inmigrantes. Le va a llegar una boleta, cuando usted la llega, la va a mandar a buscar y ahí usted pone el nombre y Dani Rodríguez. Luchador, inmigrante, trabajador como usted. Muchas gracias. Próxima llamada, por favor. Adelante. Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Hello. Buenas. Buenas. Sí, saludo. Buenas, adelante. Buenas. Sí, buenas. Baje el volumen de su televisión, por favor, para que podamos escucharlo mejor. Buenas tardes. ¿Cuál es el concejal que me toca a mí aquí en Manhattan, para yo saber? Bueno, esta elección en la que estamos compitiendo es la elección del puesto del Congreso, que es la parte de del Bronx. Ustedes me han visto todo el tiempo luchando, ¿verdad? Ustedes ponen 41 y 47. Cuando ustedes lo pongan hoy, me van a ver a mí luchando hoy, que estuve frente a Yankee Stadium en Bronx, pidiendo que en las estaciones que se van a cerrar le proveen a nuestra gente transportación durante la 1 a las 5 de la mañana que van a estar cerradas. Entonces, pero si alguna persona desea buscar dónde votar, ya sea para elección congresional, ya sea para concejal, la de concejal van a ser en el 21. Las elecciones de ahora, de junio 23, van a ser unas elecciones que van a ser para senadores, asambleístas, district leader, state committee y congresista. Pero esta elección va a ser más que todo por correo, lo que se le llaman absentee ballot. Ustedes van a recibir la semana que viene un sobre en su casa y con ese sobre, entonces van a poder comenzar a participar para ejercer su derecho a voto. Próxima llamada, por favor. ¿Aló? Adelante, sí, buenas. Sí, buenas. Mire, estaba llamando para hablar con Idanis. Habla Idanis, buenas tardes. Sí, ¿cómo te va? Mira, estaba viendo yo ahorita justamente en la televisión y te vi a ti. Un placer. Déjame decirte algo de que tú eres una persona, a mí me gusta hablar cuando la gente hace su trabajo. Y yo veo de que
Tú eres una persona que hace el trabajo en todo el sentido de la extensión de la palabra. Estás de un lado, estás en otro lado. Tú eres una persona muy trabajadora. Y honestamente yo estoy siempre impulsando y hablando a la gente para que pueda votar por tal o B persona. Y veo que tú eres que te has ganado el voto mío y voy a seguir haciendo una pequeña campaña ahí por donde yo vivo por Morris Avenue, para que tú puedas salir congresista porque tú eres una persona que te has ganado y te lo mereces. Bueno, mi hermano, para mí es un honor. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Juan. Juan, está bien, ya tenemos sí. El número tuyo, Juan, te vamos a llamar también. De nuevo, nosotros queremos construir ese proyecto, Juan. Es como Luis Gutiérrez estaba en Chicago, la voz de todo. Luis Gutiérrez es puertorriqueño, pero una voz mexicana, era una voz latina, era una voz de los trabajadores. Eso es lo que nosotros queremos hacer, Juan. Entonces, queda integrado nuestra campaña. Te vamos a contactar para que nos ayude a ser parte de esa gran coalición. Próxima llamada, por favor. Buenas. Adelante. Saludos. Sí, buenas. Habla Idani. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es? Una pregunta. ¿Cuál es el concejal o que me representa por aquí, por Manhattan o por el Senado? ¿Quién es que me representa por aquí? Dependiendo de dónde sea en Manhattan, la mejor forma que lo puede encontrar, si vive en la parte de la 165 hacia arriba, yo he sido concejal, Dios y ustedes me han dado la oportunidad por 11 años. Si viven de la 165 a la 206, ahí el concejal Mark Levin. Pero la mejor forma de usted encontrarlo, usted va a Google y usted pone concejal y pone la zona postal, lo va a encontrar. Pero ahora lo que yo le estoy pidiendo a ustedes es que independientemente de dónde vivan, me ayuden a buscar los votos necesarios para ser ese próximo congresista y arremangarnos todos a ir a Washington a ser la voz de los inmigrantes, a ser la voz de todos nosotros, de los trabajadores. Entonces les pido por favor que me ayuden. Si viven en el Bronx, que me ayuden con eso. Y si no viven en el Bronx, que me ayuden también con llamando a una persona que vivan allá. Recuérdense, 212-567-9777. Y lo más práctico es, vayan a la página del internet. Y Dani2020.com, ustedes van ahí, me dejan su contacto y se integran automáticamente a la campaña. Próxima llamada, por favor. Sí, buenas tardes, adelante. Sí, saludos, buenas. Baja el volumen, por favor, de la televisión. Sí, buenas. Buenas tardes, sí, buenas. Sí, buenas. Buenas. Adelante. Buenas, Ulises, de este lado. Solo quería dar las gracias por el gran trabajo que ha hecho en el Alto Manhattan como concejal. Y yo sé que va a ser un gran ejemplo para el Bronx, los muchos proyectos que va a llevar. Y uno de ellos que me gusta resaltar siempre es el programa de la Gregorio Luperón, de robótica y de aviación, como usted lo desarrolló ahí. Si eso se hace en el Bronx como congresista, eso sería un gran logro para la comunidad. Claro, mi hermano, muchas gracias. Usted sabe que este proyecto es suyo, este proyecto de toda la audiencia que nos está mirando, de los que viven en el Bronx. Gracias por recibirme con las manos abiertas. El Bronx ha sido ese destino de personas que han llegado de África, garífonos, personas que han llegado directamente de América Latina, pero también cientos de miles que han cruzado de Manhattan para Bronx, y yo simplemente lo estoy siguiendo a ellos. Ellos me han dicho a mí, ven y lucha con nosotros. Yo me he comprometido, le doy la gracia a Dios por permitirme servir, y es lo que estoy haciendo, y les pido ahora que vayamos todos a Washington. Próxima llamada, por favor. Sí, entonces, de nuevo, recuérdense, 212-567-9777, nuestra página idanis2020.com. Próxima llamada, por favor. Sí, buenas. Gracias por recibirme con la mano también. Baja el volumen de la televisión, por favor, para que podamos escucharlo mejor. Sí, buenas. Adelante ahora, por favor. Aló. Sí, buenas, adelante. Mira. Adelante. Yo soy un voto completo para el congresista. Mi
hermano, eso es lo que me da la fuerza a mí. Soy yo mismo y Dani Rodríguez, quien toma su llamada. Esto lo estamos haciendo en vivo. Saben que la primera sección era orientando todo sobre el coronavirus. Y nosotros ahora vamos también, esta parte queremos escucharlo de ustedes. Estamos tomando la llamada, lo estamos haciendo, conectándonos en vivo con ustedes. Para que ustedes todos miren ese mapa. De fuera hacia abajo, todas las personas que viven en ese lugar, el voto suyo es importante. ¿Usted sabe qué dicen de nosotros? Que no vamos a ganar porque la mayoría de la gente de nosotros no son ciudadanos. Que no vamos a ganar porque no son, porque tenemos, porque nada más somos indocumentados. Yo sé de lo que digo, respeto a los indocumentados, respeto a los green card como lo que yo tenía del 83-2000, pero no se confundan, que el 24 amanece demostrando a nosotros que la mayoría de la gente de nosotros vota. Así es de que asegurémonos de que en la nueva forma de votar va a ser por un sobre. Ustedes van a recibir un sobre y con ese sobre entonces ponen mi nombre y Dani Rodríguez, un luchador como ustedes, y así vamos para Washington. Próxima llamada, por favor. Sí, buenas, adelante. Buenas. Adelante, sí, buenas. Sí, con Idán Rodríguez. Habla Idán Rodríguez, buenas tardes. Sí, le hablo Ramón Rodríguez. Yo quería saber si vivo en la 63ª avenida, que si yo puedo votar. Las personas que pueden votar son las personas, de nuevo, que viven en el Distrito Congresional número 15. El área, como usted la ve en el mapa, piensen ustedes en el Bronx. Foran, desde University hasta el zoológico, bajando. La parte de abajo de Foran, toda esa área es el Distrito 15. Y cuando nosotros, en estos días que ustedes van a recibir las hojas para poder tener su boleta por sobre, no se me dejen confundir con nadie. Yo soy transparente como ustedes, luchador como ustedes, y nosotros tenemos que dar una pela, como dice, a falda o calzón quintado con voto, demostrando que nosotros vamos a declarar la única guerra que debe declararse en el mundo, una guerra contra la pobreza material, porque esa fue la causa del coronavirus. Entró en la comunidad de nosotros y nos mató mucha gente porque nos abandonaron a la zona postal de nosotros, dejándonos vivir zona sin tener los recursos que tienen otros. Próxima llamada, por favor. Sí, buenas. Buenas. Adelante, buenas. Sí, para felicitar a Idani por su trabajo y que su triunfo es seguro. Gracias, mi hermana. Y de nuevo, yo tengo mis niñas de 7 y 13 años. Y cuando me acuesto, me recargo de energía pensando en ellas, porque siempre me hacen un mejor padre y un mejor ser humano. Pero cada uno de ustedes, con el amor que recibo, con la identificación, con el deseo de luchar, con estar personas, todos que estamos, es verdad, tenemos rabia porque han abandonado a los lugares de las zonas postales de nosotros. Y con usted y los demás, vamos para Washington. Próxima llamada, por favor. Hola, amor. Un placer. Está Brunilda de Poughkeepsie, New York. Mi amor, te amo, te adoro, eres un dominicano luchador, me encanta como tú eres, porque tú eres luchador para nosotros los dominicanos, tú luchas, ¿entiendes? Mi hermana. Y yo quiero saber, como dominicana, yo tengo 29 años aquí, no soy ciudadana, ¿yo puedo votar por ti también para yo hacerlo? Por favor, explícame eso cuando tú puedas en la televisión. Sí, la respuesta de donde tú estás, pues que dice, no puede votar. Pero yo digo que, como dice Juan Liguera, tengo un primo. Todos nosotros tenemos un primo que vive en el Bronx. Entonces, la ayuda principal es entrar a la página y danis2020.com. Desde ahí tú nos puedes ayudar haciendo llamada a los votantes del Bronx. Entonces, déjanos tu contacto en el website. También tenemos tu teléfono. Y desde ahí tú puedes darnos 1 o 2 horas diarias por esta semana que viene, respondiéndole a los votantes que lo que está en juego en este momento, recuérdense, Rangel fue congresista por 40 años. Serrano ganó en el 94. Si Dios nos da salud, vamos a tener a Espaillat de un lado, yo del otro, siendo congresista de todos, de los latinos, de los africanos, de los garífonos, de los blancos, de los asiáticos, de cada uno de nosotros que creemos que nos merecemos una sociedad mejor,
de cada uno que sabemos que los multimillonarios no le dio el coronavirus a la mayoría porque se fueron para mansiones, los Hampton en the Hudson Valley, y que estamos cansados de que a la gente de color nos traten como personas en tercera clase. Yo voy para Washington a pelear y a buscar resultados, porque como dijo Ulises, robótica, tecnología, poner las escuelas todas en buen rendimiento en North Manhattan, yo lo he hecho. Y yo voy a llevar lo mismo para el Bronx, porque el Bronx se lo merece. Próxima llamada, por favor. Siendo congresista de todos, de los... Sí, buenas. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Yo lo quiero apoyar en su proyecto. Usted es una persona muy luchadora hacia nosotros los dominicanos, pero quiero también que cuando llegue al Congreso ayude a esos Nancy Home también, que son nuestras personas mayores que están olvidadas, por favor. Claro, claro, mi hermana, ese es mi compromiso. Y lamentamos de nuevo pérdida de muerte como la pérdida del padre de Elvin. Lamentamos también la muerte del padre, tanto del juez Rolando Acosta, de Laura Acosta, también de la madre del Chinito que ha muerto aquí en la ciudad de Nueva York. Entonces, yo que tengo una madre de 90 años, Dios nos dio la oportunidad que la tenemos en la casa, somos tres hermanas y hermanos, y aunque tiene demencia, tenemos la bendición que tenemos tres grandes home attendants, Cándida, Mary, María, que son tres ángeles que Dios ha mandado a cuidar a nuestra madre, y Dios nos ha permitido tenerle su apartamento. Pero también sabemos que hay un Dios en el cielo, y ese Dios debe de vigilar, debe de darnos la fuerza a nosotros para proteger los nursing del home, donde van la gente de nosotros latina, donde van la gente pobre, deben tener la misma seguridad, los mismos servicios que tiene la clase alta. Yo le doy mi palabra, yo pongo mi cabeza en la mesa, que eso es lo que usted va a tener, a ese congresista luchador por todos. Tenemos otra llamada. Adelante, por favor. Buenas, Dani. Mire, yo vivo en la 207, ante Sherman. Y siempre veo que usted camina preocupado, hay gente que se le acerca. En verdad, usted hace una labor muy buena. Y yo lo veo, yo lo admiro de verdad, porque usted arriesga su vida en esta situación. Tanto los médicos, los policías, las personas que están en la calle, dando al frente a la batalla. Yo me siento orgullosa de ser dominicana y de que usted sea dominicano y que usted luche por los hispanos. Yo de verdad lo admiro mucho. Y yo le quiero hacer una pregunta, es ajena al tema, pero yo pido asistencia pública. Yo soy elegible para el cheque porque a mí no me ha llegado y yo soy madre soltera. Sí. Le voy a responder, me voy a excusar por el tiempo, ya estamos terminando. Recuérdense, todos los días a las 4 de la tarde por Supercanal, Canal 33 República Dominicana, y a través de Facebook y Dani Rodríguez Team. Váyame, por favor, a las redes, por favor, entréseme ahí, déjeme su contacto. Toda la persona le debe de llegar su cheque. La persona no importa si tiene SSI, si tiene Social Security. Juntos hacia adelante, con Dios y con ustedes, estoy seguro que el 23 de junio vamos rumbo al Congreso.